Yo creo que va a ser él. Si sale, es cojonudo. Se llama Mois. Es un tío serio y bueno. Esto es lo que decía el expresidente del canal de Isabel II, Ignacio González, a Eduardo Zaplana, exministro de Aznar. Pero, ¿quieres saber quién es realmente Manuel Mois, el fiscal jefe anticorrupción? Te lo contamos. A Mois lo puso en este puesto José Manuel Maza, fiscal general del Estado, un cargo nombrado por el Gobierno de España, en concreto por Rafael Catalá, actual ministro de Justicia. Pero, ¿qué sabemos de Mois? Manuel Mois fue fiscal jefe de Madrid, cargo desde el que demostró una gran lealtad al Partido Popular. Entre otras cosas, rechazó acusar a Esperanza Aguirre cuando ésta huyó de los agentes de movilidad de Madrid después de estacionar su coche en la Gran Vía. Y denunció al juez Elpidio Silva, sí, aquel que envió a Miguel Blesa a prisión. Como fiscal jefe de Madrid, Mois también reaccionó como era de esperar cuando el diario .es publicó los correos de Caja Madrid que demostraban la existencia de las tarjetas Black. Dijo que su mera difusión podía tener encaje penal. Esto de los medios lo ha vuelto a hacer ahora, al decir que habría que sancionar a aquellos que publiquen filtraciones. ¿Recordáis, por cierto, quién estaba metido en lo de las tarjetas Black? Sí, Miguel Blesa, a quien Elpidio Silva mandó a prisión antes de ser inhabilitado como juez tras la denuncia de... ¿Recordáis? Mois. Mois estuvo a cargo también del conocido como caso Gestapillo, que investigaba si el gobierno de la Comunidad de Madrid, de Esperanza Aguirre e Ignacio González, creó una unidad parapolicial para espiar y elaborar informes sobre sus adversarios. En esta ocasión, el fiscal jefe de Madrid aseguró no ver indicios de delito en la elaboración de informes sobre otras personas. Las actividades de Mois como fiscal en Madrid no terminan aquí. Hasta en tres ocasiones, en 2007, 2009 y 2010, archivó denuncias presentadas en relación con una trama de corrupción en el campo de golf del canal de Isabel II, cuya inauguración corrió a cargo de Esperanza Aguirre e Ignacio González, y cuyo césped instaló una empresa controlada por, sí, la familia de Ignacio González, detenido y encarcelado ahora en el marco del caso Lezo como expresidente del canal de Isabel II. Vayamos a la operación Lezo. Tras su paso como fiscal jefe de Madrid, Mois fue ascendido a fiscal jefe anticorrupción, puesto que ocupa ahora, durante la operación Lezo, por la cual han sido detenidos tanto Ignacio González como su hermano, Pablo González, sí, el que cobraba de Venezuela. Lo de Mois no es algo que pillara por sorpresa a los González. El expresidente de la Comunidad de Madrid, sin ir más lejos, se jactaba en una conversación con Zaplana del nombre que se sentaría en la Fiscalía Anticorrupción. Y no le faltaba razón, pues a los pocos días de iniciarse la operación, se supo que Mois trató de apartar, sin éxito, al fiscal encargado del caso Lezo, Carlos Yáñez. Aunque estas no son las únicas cartas de los González, está también su hermana, Isabel González, a su vez diputada en la Asamblea de Madrid con Cristina Cifuentes, ex consejera del canal de Isabel II. Y por si todo esto no sirviera para nada, quizás Ignacio González quiera recurrir directamente al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien le deseó por SMS que se acabaran todos sus líos.